Madre mía, con Valladolid. ¿Y esto qué es? No te digo. ¡Ey! Patos. ¡Ey, chaval! ¿Qué haces aquí? ¿Esa es amiga tuya o qué? ¿No decías que es una zona segura? Sí, bueno, a ver, entre que coloco la valla y demás... ¿Te has puesto a poner la valla antes de limpiarlo de zombies? Pedro, tenemos que irnos. Tienes munición, ¿no? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Sabía que era una mala idea. ¡Uf! Chaval, ya parece que se han ido. Una puta boda en medio del apocalipsis. Qué buena idea, ¿eh? Sí, siguen ahí, tío. Pero esta vez los ha soltado un tío, ¿eh? O sea, esto estaba premeditado. Mira, ese tío es el que los ha soltado. Ese tío ha sido el que lo ha soltado. Joder, chaval. Madre mía, con Valladolid. ¿Y esto qué es? ¡Qué sitio más chulo! Bueno, vamos a seguir buscando al cura. Tengo que decirle lo de la chica esta y no sé cómo se lo va a tomar. Joder, qué sitio. Esto seguro que era un bar con personas felices tomando algo. Y ahora no queda nada. Todos los zombies tienen que estar por ahí en la plaza. Una boda en medio del apocalipsis. Si es que a quién se le ocurre. Y esto no sé cómo está tan iluminado. Deben tener una presa cerca o placas solares. Voy a entrar a ver. Parece una zona segura. Tienen pasillos de descontaminación y demás. Buah, ¿qué te apuestas a que es una zona del Dr. House? ¿Lo veis? Está ahí al fondo. Ah, claro, este es el centro de la boda. Genial. ¿Qué tal? Hola. ¿Tú por aquí? ¿Qué haces tú por aquí? Yo nada, a ver un colega. Estás en todos lados, tío. Ay, W Regente está en todos los lados. ¿Tienes algo que ver con la boda esa? No, que yo sé. Bueno, ya seguir dando la vuelta. ¿Puedo coger algo de comida? Sí, por favor. Este tío cada vez es más raro. Uf, qué raro está el Dr. House. Yo creo que tiene algo que ver con lo que me pasó en Mallorca. No sé. Igual está detrás de toda la trama. Algo está pasando. ¡Ey! Mira qué guay. Patos. ¡Qué monos! Qué pena que sea animalista, que si no tenía cena para 3 meses. ¡Hola! ¡Qué chulos! Claro, aquí tienen todo el río para ellos. En fin, he oído rumores de que va a llegar un grupo paramilitar a Cullera. Bueno, paramilitar, no sé. Vándalos del apocalipsis. Por lo que sé, Cullera está bastante tocado. Hace 2 años estuve allí y ya estaba bastante mal. Había un grupo de científicos investigando una cura. Pero vamos, lo de siempre. Voy a ver si encuentro un vehículo y por lo menos vuelvo a la base de Madrid. Hola, patos. Joder. A ver. Hey, chaval. ¿Qué haces aquí? ¿Mis dominios? ¿Tus dominios? Si es que estos caminos... Esto está fuerte, ¿me ayudas a levantar un poco el coche? Es que el gato no me tira bien. Levantamos un poco el amortiguador entre los dos y metemos la rueda. Estoy fuerte, pero no soy yo si tanto. Joder, no es levantar el coche entero, son los amortiguadores. ¿Qué? ¿Para cambiar la rueda? Bueno, el amortiguador. Tengo que sacar la rueda para cambiar el amortiguador. O sea, bueno, para sujetarlo bien. Vale, pues... Es solo levantar y meter esta rueda, luego ya quito esto. Vale. La empujo yo con el pie. Ahí está. Arreglado. Joder. ¿Tienes una palanca o algo así por ahí? Sí, tengo un par de cosillas guardar. Si quieres vienes y vamos a buscarlo. Vale, un segundo que pillo la cámara. ¿Anda por ahí? Sí, ahí en el castillo este. ¿Castillo? Sí. Pero es tuyo. ¡Ay, lo tienes vallado! ¡Hombre! Qué bien. ¿Y es segura esta zona? La aseguro yo, ¿qué esperas? ¿Algo de comer tienes? Sí, tengo refrescos, alguna que otra chocolatina y cosas varias. Guay. ¿Y qué hacías tú por aquí? Pues nada, sobrevivir se podría decir. ¿Esa es amiga tuya o qué? No, la verdad es que no. Joder, ¿no decías que es una zona segura? Sí, bueno, a ver, entre que coloco la valla y demás, pues tampoco puedo asegurarlo mucho. ¿Te has puesto a poner la valla antes de limpiarlo de zombies? Sí, hombre, faltaría. ¿Qué hacemos? ¿Coche? Pues sí, sí, ¿no? ¡Oh, qué bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos? Sí, vamos a ayudarlo. ¿Qué hacemos? ¿La atropello?
Hombre, ¡súbete! ¿Eso? ¡Rodéalo y súbete! Pero por la puerta, gilipollas. ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! ¡Ostras!